I don't know. Oh, gracias. La soberanía alimentaria lo que implica es devolver la capacidad de decidir sobre aquello que comemos a, a las personas. Hoy el sistema agrícola y alimentario vemos que, que, que no funciona aunque nos intenten hacer creer lo contrario. Es un sistema que genera hambre en un mundo de la abundancia de, de la comida. Es un sistema que se basa en alimentos que recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestro plato, cuando estos mismos alimentos los podríamos adquirir de, de proximidad y, y locales. Es un sistema que acaba con el campesinado, con aquellos que, que cuidan y trabajan de la tierra, es un sistema eh, que hace que cada vez comemos más las mismas cosas, se, ten, se tiende a una homogeneización alimentaria. Y es un sistema, por lo tanto, irracional y que solo se explica este modelo de agricultura y alimentación porque unas pocas empresas sacan beneficio de este modelo agrícola alimentario kilométrico que genera descampesinización, que acaba con la agrodiversidad y que además nos pone enfermos frente a este modelo es necesario plantear una alternativa. Y la alternativa uh, es la que se plantea bajo el nombre de la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria, como antes decía, implica esta capacidad de, de ser soberanos en lo que respecta a la agricultura y alimentación. Y quien decida lo que comemos no sean los intereses empresariales de unas pocas empresas, quien decida lo que comemos no sea Cargill, Monsanto, Dupont, Nestlé, Kraft, Mercadona, Carrefour, Eros, el corte inglés, Capravo, sino que quien decida lo que comemos. Sean las personas, que los campesinos tengan acceso a la tierra, a las semillas, al agua, eh, que podamos comer alimentos libres de transgénicos, que podamos basarnos en un modelo de agricultura y alimentación que tenga en cuenta a la gente, al campo, a la tierra, a nuestra salud. Y la soberanía alimentaria implica, implica, implica esto: esta capacidad de, de poder decidir, esto que nos niegan en tantos ámbitos, esto que nos niegan como pueblo, como ciudadanos, como, como personas. Y en la práctica la soberanía alimentaria hoy se está llevando a cabo a través de múltiples experiencias e iniciativas. Vemos grupos, cooperativas de consumo que se multiplican en todo el territorio, gente de un barrio, de una ciudad que se pone de acuerdo para consumir de otra manera, para comprar directamente a un campesino o a una campesina, establecer unas relaciones de solidaridad entre el campo y, y, y la ciudad. La soberanía alimentaria también se materializa a través de huertos urbanos que ocupan solares vacíos y, y abandonados y se les devuelve la vida a través de, del cultivo de, de, de comida, espacios de, de reencuentro en, 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 las, en las ciudades. La soberanía alimentaria se concreta también a través de mercados campesinos, a través de nuevas prácticas de producción como las prácticas de la agricultura ecológica, la agroecología y afortunadamente vemos que a pesar de que nos digan que no hay alternativas y que no hay alternativas también a, a la agricultura industrial, vemos que esto es mentira. Sí que hay alternativas y, y todas estas iniciativas nos demuestran que sí se puede también en lo que respecta a otras prácticas en la producción, la distribución y el consumo de alimentos. Yo creo que cada vez más las personas se están preguntando qué hay detrás de aquello que, que consumimos. En los últimos años los escándalos alimentarios no han hecho sino aumentar. El último, uh, la carne de caballo, donde tenía que haber carne de vacuno. Anteriormente hemos visto el escándalo de las vacas locas, la gripe aviar, los pollos con dioxinas. La gente se pregunta, ¿qué como? Y, y normalmente a partir de una inquietud más individual sobre, sobre la salud la gente empieza a entrar en lo que es la agricultura ecológica, el consumo ecológico, los grupos de, de consumo y yo creo que el reto está en politizar estas experiencias. Porque si yo quiero comer, comer bien, eh, no es suficiente solo en formar parte de un grupo de consumo, hay que cambiar este modelo de agricultura y e alimentación, hay que exigir que se prohíban los transgénicos, donde yo vengo en Cataluña, junto con Aragón, son las zonas donde más se produce transgénicos de, de toda Europa, variedades incluso prohibidas en muchos otros países y esta agricultura transgénica contamina la agricultura ecológica y la convencional. Si queremos comer bien es necesario reivindicar una reforma agraria a la tierra para quien la trabaja, no para quien quiere especular con, con la misma. Comer bien in, implica no solo cambiar nuestros hábitos individuales, sino cambiar las, las políticas y para hacerlo la organización social y la movilización es, es clave. Sí, lo que vemos es que frente a nuevas iniciativas sociales como puede ser la agricultura ecológica o el comercio justo, el capitalismo, las grandes empresas, los supermercados se visten de verde, se tiñen de verde e incorporan en sus estanterías pues este tipo de productos. Por un lado, intentando limpiar su imagen, consideran que vendiendo cuatro productos de agricultura ecológica o de comercio justo pueden justificar sus prácticas de pagar un precio de miseria al campesinado, sus prácticas de explotación laboral, de contaminación medioambiental, por lo tanto es uh, una estrategia de marketing corporativo a veces y por otro lado también intentan dar una respuesta y ocupar un determinado nicho de mercado. Yo creo que tenemos que denunciar este, este capitalismo verde, pero que en definitiva continúa siendo capitalismo y que si queremos cambiar las cosas, pues tenemos que apostar mmm, no solo por comprar un determinado producto de comercio justo, un determinado producto ecológico, sino para transformar el, 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 el modelo y optar por otro modelo de consumo, de, de proximidad, donde haya unos criterios de justicia social, ecológica. Tú puedes comprar un producto eh, ecológico en un supermercado. Allí en Cataluña hoy hay supermercados ecológicos, pero ese producto, por un lado, puede tener la etiqueta de ecológico y tal vez viene de la otra punta del mundo. Tiene el sello ecológico, pero su viaje ha implicado miles de kilómetros desde donde se ha producido hasta nuestro plato, con el consiguiente impacto medioambiental. ¿De qué producto ecológico hablamos entonces? Eh, tal vez es un producto ecológico producido en Almería eh, en condiciones laborales extremadamente precarias, abusando de los derechos laborales de sus trabajadores. ¿Qué producto ecológico es si no hay un componente también de justicia social? Yo creo que cuando hablamos de, de producto ecológico es necesario incorporar también esta perspectiva de justicia social. Por eso muchas veces ya no solo hablamos de agricultura ecológica, sino de agroecología, que implica una dimensión más amplia, no solo de una producción que no utilice pesticidas fitosanitarios ni transgénicos, sino la producción que también sea justa en términos de derechos laborales, eh, que sea un producto de, de, de proximidad. Y creo que en un contexto donde el capitalismo se intenta apropiar de estas iniciativas sociales, es importante pues encender esta luz que diga no solo tenemos que tener en cuenta un sello o un determinado concepto de ecológico sino también de justicia social, y esto en la agricultura ecológica, pero también cuando hablamos de temas como el comercio justo. Bueno, eh, en relación a los transgénicos, el Estado español es el paraíso de, de los transgénicos, en concreto Aragón y, y, y Cataluña. En muchos países de la Unión Europea, en definitiva en la mayor parte de países de la Unión Europea, eh, los transgénicos están prohibidos. Aquí, en cambio, se cultivan y se cultivan porque hay unos vínculos muy estrechos entre lo que es el Gobierno, el Ministerio de Agricultura y, y, la, agro, y, la, agro, y la agroindustria. Del mismo modo que hemos visto cómo las instituciones están ocupadas por los mercados y el capital, la agroindustria también ocupa uh, los departamentos que tienen que ver y que legislan con sus prácticas. Y esto hace que hoy pues el Estado español sea totalmente permisivo con, 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 con los transgénicos. Uh, por otro lado también vemos como en lo que respecta a política agraria, uh, la PAC, la política agrícola comunitaria a nivel europeo, lo que hace en el Estado español es sobre todo financiar lo que son los grandes terratenientes y los grandes empresarios de la agroindustria. Como muchas veces se ha afirmado, la campesina más financiada, entre comillas campesina en el Estado español, es la señora Duquesa de Alba, que de campesina no tiene absolutamente nada. Empresas como Frexenet, Osborne, Azucarera del Ebro, Mercadona son de los principales beneficiarios de la política agrícola comunitaria, una política que se financia a los campesinos, pero financia a, a la agroindustria. Desde este punto de vista, eh, lo que es la agricultura campesina a pequeña escala está fuertemente amenazada en el Estado español y prácticamente se está convirtiendo en, en, en un trabajo en extinción. De hecho, en el Estado poco más del 5% de la población activa es, es campesina. Los campesinos y campesinas desaparecen de nuestras tierras porque no pueden sobrevivir con el precio de miseria que les pagan por sus productos, no tienen ningún tipo de ayudas porque la mayor parte va a parar a los grandes eh, empresarios y, y lo que vemos es el, el abandono de, de nuestras tierras. Y si el, los campesinos y campesinas desaparecen del territorio y nosotros tenemos que seguir comiendo cada día, nos tenemos que preguntar... Quién nos va a dar de comer, quién nos va a poner el plato en la mesa. Y la respuesta es que unas pocas empresas de la agroindustria son las que van a decidir aquello que comamos. Uh, yo, desde mi punto de vista, si nuestra alimentación está en manos de, de empresas uh, como Monsanto, Syngenta, Dupont, o de grandes supermercados, o de empresas como Nestlé, yo creo que nuestra seguridad alimentaria no está garantizada, porque estas empresas básicamente lo que buscan es hacer negocio con la agricultura y, y con la alimentación. Bueno, identificar qué productos que consumimos o que compramos en un supermercado llevan transgénico es complicado porque muchas veces el etiquetaje no es del todo transparente ni facilita muchas veces esta información. Um, hay guías como la guía roja y verde de, de Greenpeace que que es una guía útil, que contiene información sobre aquellos productos que llevan transgénicos y, y, y por lo tanto es, es, es un instrumento a tener en cuenta, pero claro resulta difícil al comprar al supermercado con la guía roja y verde y ir mirando pues qué producto tiene transgénico o, o, o no. Y por otro lado la mayor parte de transgénico que consumimos lo consumimos por vía indirecta a través del consumo de carne. Eh, el pienso que alimenta a, a, a nuestra ganadería, todo es pienso transgénico, porque incluso el pienso convencional se acaba mezclando con pienso transgénico y todo acaba siendo considerado pienso transgénico. Y, y, y nosotros nos comemos animales que han sido alimentados con transgénicos. A través de esta vía indirecta es la, la más importante a través de la cual consumimos, consumimos transgénicos. Se hace complicado pero yo creo que el problema no está solo en los transgénicos, sino en el modelo, en un modelo de agricultura y alimentación eh, adicta a los pesticidas y a los fitosanitarios. Y no solo es perjudicial el hecho de que consumamos un producto transgénico, que en el Estado español eh, el producto transgénico que se cultiva es, es, es el maíz, pero no solo es, es, es negativo el impacto del consumo de transgénicos, ya sea en productos transformados a través de, de la ingesta de carne, sino uh, todos aquellos productos que consumimos, uh, fruta, verdura, que han sido elaborados con altas dosis de fitosanitarios, de herbicidas, que luego nosotros pues nos comemos. Y esto, en definitiva, ha hecho que en los últimos tiempos uh, se hayan multiplicado enfermedades que tienen que ver con aquello que comemos. Enfermedades de hiperactividad infantil, eh, enfermedades de sobrepeso y de obesidad... Enfermedades que tienen que ver con cáncer uh, son enfermedades que antes no existían y que tienen que ver con el modelo de, de consumo de alimentos que hoy, en día, que hoy en día tenemos. Porque si yo soy aquello que como y como alimentos elaborados con altas dosis de fitosanitarios, herbicidas, transgénicos, uh, potenciadores del sabor, edulcorantes, conservantes, todo esto finalmente acaba teniendo un impacto en nuestra salud y, y, y se tiene que denunciar porque nos dicen que la agricultura ecológica es cara. Pero es que la agricultura convencional tiene muchos costes ocultos que tienen que ver con un modelo de agricultura de imitación que acaba con el campesinado y con la economía social en el territorio, pero un modelo de agricultura que contamina el medio ambiente y esto quién lo paga, un modelo de agricultura que nos enferma y si yo me pongo enfermo quién lo paga, por lo tanto es importante señalar también el coste oculto del modelo, el costo, los costes ocultos del actual modelo de, de agricultura y ramadería y de ganadería. Hay un documental de una periodista francesa que se llama Marie-Monique Robin, que se llama Nuestro veneno cotidiano, ¿no? Notre Poison cotidiano, Y en, esta, en este documental ella explica cómo nuestra salud se está, se está degenerando fruto también del de actual modelo de, de alimentación. De hecho, en este documental se explica... Como uh, habitualmente en, en, en la industria agroalimentaria, como sustitutivo del azúcar, uh, se utiliza un edulcorante no calórico que se llama el espartamo. El espartamo uh, en las Coca-Cola Diet, en todas estas bebidas sin azúcar o incluso en los caramelos sin azúcar que ahora la gente en invierno se, se toma, llevan espartamo. Y en este documental se señala, como en varios experimentos con, con ratas, el espartamo se ha demostrado que puede ser cancerígeno, pero en cambio se sigue utilizando del espartamo porque a estas empresas les resulta más barato utilizar este dulcorante no calórico que utilizar un sustitutivo del azúcar que sea, que sea natural y por lo tanto vemos una vez más cómo se priman intereses mercantiles criterios económicos en vez de tener en cuenta nuestra salud. Cuando hablamos de la soberanía alimentaria y de que es necesario plantear otras políticas en relación al actual modelo de agricultura y alimentación, a mi nido nos olvidamos una faceta que es vital desde mi punto de vista, que es si esta soberanía alimentaria no tiene una perspectiva feminista, no va a ser una alternativa real ni viable. Porque hoy lo que vemos es que a pesar de que las mujeres en los países del sur son las principales productoras de comida, en los países del sur entre el 60 y el 80% de la producción de alimentos está en manos de las mujeres, a pesar de este rol central de las mujeres a la hora de garantizar la, la alimentación de las comunidades y de las familias, a pesar de esto, vemos como según datos de, de la FAO, que el 60% del hambre crónica en el mundo hoy la padecen las mujeres y las niñas. La gran paradoja es que, a pesar de que las mujeres tienen un papel central en la producción de alimentos, no tienen acceso a estos alimentos. ¿Y por qué sucede esto? Porque no solo el sistema agrícola y alimentario actual está golpeado de pleno por la lógica de un sistema capitalista que antepone intereses particulares a necesidades colectivas y que convierte los alimentos en un privilegio y en un negocio, sino también vemos como la lógica del sistema patriarcal golpea de lleno este modelo de producción, distribución y consumo de alimentos. Las mujeres trabajan la tierra, recolectan los alimentos, pero no tienen la propiedad de la tierra, no tienen acceso al crédito agrícola, no tienen acceso a los medios de, de, de producción. De este, de este modo, las mujeres son las grandes olvidadas e invisibles en el campo. Y no solo lo vemos si nos vamos a los países del sur, a África, América Latina, sino aquí. Cuántas campesinas han trabajado toda su vida en el campo y nunca han constado en ningún sitio, han sido invisibles, no han cotizado para la seguridad social, la titularidad de la tierra no, no es suya. Desde este punto de vista, es necesario reivindicar una soberanía alimentaria desde una perspectiva feminista, ya que si no planteamos otro modelo de agricultura, Cultura y alimentación que dé igualdad de derecho e igualdad de acceso a los medios de producción tanto a hombres como mujeres, no vamos a tener una alternativa real ni posible ni viable. Uh, tenemos que reivindicar una soberanía alimentaria que dé acceso a la tierra en igualdad de condiciones a hombres que mujeres, que, que permita hacer compatible el trabajo en el campo. Con, con el trabajo de cuidados ¿no? y en general esto no, no, no es así y por lo tanto es fundamental plantear otro modelo de agricultura y alimentación desde una óptica desde una óptica feminista lo que hoy también estamos viendo es que la actual salida a la crisis tiene un impacto muy negativo en, en las mujeres y que de hecho la actual las actuales políticas de recortes que se están aplicando eh, en definitiva lo que hacen es devolver a la mujer al hogar porque cuando se recorta en servicios públicos, cuando se recorta en ley de dependencia, cuando se recorta en, en sanidad, hay todo un trabajo de, de cuidados invisible, muchas veces que no se valora y que no se tiene en cuenta, que en la medida en que el Estado se deja de hacer cargo de este trabajo, acaba siendo asumido. Uh, en las familias y en concreto acaba siendo asumido por, por las mujeres. y por lo tanto vemos que las actuales políticas de, de recortes aumentan el, el trabajo de, 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 de las mujeres y en definitiva hacen pues esto no retroceder y devolver a la mujer a, 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 al hogar. Y por lo tanto hay unas políticas claras de salida a la crisis con un impacto en las mujeres muy, muy fuerte, y no solo en lo que respecta a, a los recortes en políticas sociales, sino también en la medida en que en que se recortan derechos laborales y sobre todo se recortan en, en los sectores eh, laborales más precarios, donde las mujeres tenemos un papel importante, es aquí también donde la salida a, a la crisis recae también en nuestras, en nuestras espaldas. Cuando nos quieren hacer eh, alargar el periodo de cotización laboral para poder cobrar alguna cosa en la jubilación que ya veremos que cobraremos ¿no? a las mujeres esto implica una mayor carga, de, una mayor carga porque nuestros ciclos laborales acostuman uh, a ser más, uh, más, más inestables ¿no? debido a este trabajo de cuidados y que por lo tanto esto aún recae más en, 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 nuestras, en nuestras espaldas y, y desde este punto de, de vista pues es fundamental uh, reivindicar que el, hoy vemos como el, el trabajo de cuidados, este trabajo invisible que, que no se valora, es en definitiva el trabajo que está sustentando la, la economía productiva que, que valora el capital. Y cambiar las cosas implica también valorizar, visibilizar este trabajo de cuidados que en definitiva está sustentando el, el, sistema, el sistema capitalista. Y, y por otro lado, también lo que es necesario es plantear, por lo tanto, una salida feminista a la actual situación de, de crisis e incorporar en nuestras agendas sociales, en nuestras agendas de, de movilización, no solo una perspectiva de economía social y solidaria de salida a la crisis, sino una perspectiva también en clave, en clave feminista. Bueno, lo que estamos es volviendo hacia atrás en lo que respecta a derechos sociales, derechos laborales y también derechos sexuales y, y, y reproductivos. En lo que respecta a la salida uh, a, a la crisis en términos uh, económicos, esta salida a la crisis pues recae en las espaldas de, de las mujeres, porque aumenta el trabajo de cuidados que mayoritariamente recae en nuestras espaldas cuando no debería de ser así, pero uh, fruto del sistema patriarcal en el cual vivimos que otorga nos determinados roles de género a hombres y mujeres, es así. Hay, por un lado, la necesidad de reivindicar este trabajo de, de cuidados y reivindicar que es un trabajo de cuidados que es cosa de todos, de hombres y de mujeres. Y más allá de, de, de este elemento, también vemos como hoy, en el contexto de crisis, hay una ofensiva reaccionaria y de, y de derechas contra derechos sexuales y, y reproductivos. Vemos como encima de la mesa tenemos una reforma de la ley del aborto que nos quiere retro, hacer retroceder 20 años en lo que son los derechos de, de las mujeres y que, como hoy eh, la consigna... Eh, eh, que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo eh, continúa siendo de, de, plena, de plena actualidad y que hay una ofensiva muy importante contra derechos sexuales y, y derechos reproductivos y también hemos visto en los últimos tiempos como todo lo que son políticas de reproducción asistida pues las quieren prohibir en, en la sanidad pública a mujeres solas o a mujeres que, que tengan pareja de lesbianas. ¿no? Y por lo tanto también vemos como la política del Partido Popular es imponer un determinado modelo de familia eh, heteropatriarcal. El proceso constituen eh, en Cataluña se presentó a mediados del mes de abril eh, por parte de la monja benedictina y, y médico Teresa Furcadas y el economista eh, y profesor de la Universidad de Arcadí Oliveras es una propuesta que lo que plantea es que frente a una situación de, de crisis eh, económica pero cada vez más también una situación dramática de, de crisis social es necesario plantear una, una alternativa política a estas medidas que nos están hundiendo en la más absoluta en la más absoluta miseria y que es necesario construir eh, un nuevo instrumento político y social que permita sumar al conjunto de gente que padece la crisis que lucha contra la crisis y convertir esta mayoría social en mayoría política. Uh, el proyecto lo que plantea es que más allá de la imprescindible movilización social en la calle y desobediencia, sin la cual no vamos a cambiar absolutamente nada, también es necesario desafiar a, a, a aquellos que durante años han monopolizado la política y han convertido la política en, en un negocio y en, una, y en un trampolín y en una carrera profesional. Hoy lo que hemos visto dos años después del 15M es que a pesar de que ocupamos las calles y, y las plazas, hay unas élites eh, políticas supeditadas a, a los intereses económicos de este país que, que lo que hacen básicamente es aplicar una, unas leyes que no hacen sino aumentar la pobreza, la pobreza en la sociedad. Uh, se aplica una ley hipotecaria que nos echa de nuestras casas, se aprueba una reforma laboral que nos deja sin trabajo, una reforma de las pensiones que nos deja sin, sin pensiones y frente a eso es necesario también desafiar a estas élites elites políticas. El proceso constituyente nace con esta voluntad ¿no? de, de plantear una alternativa político y social, pero desde la base, desde este punto de vista, en los seis meses, meses que lleva de trayectoria proceso se han creado 110 asambleas a nivel, a nivel local, nos organizamos por una asamblea general y luego hay asambleas en los distintos núcleos territoriales o, o sectoriales, pero el objetivo más allá de crear esta, esta red de, de base es desafiar también a, a aquellos que han hecho de la política una profesión. Y por eso también se plantea en, en la estrategia de trabajo eh, presentarnos unas próximas elecciones a, al Parlamento de Cataluña, pero con el objetivo de sumar junto con otras fuerzas políticas y, y sociales y plantear una alternativa a esos que nos han conducido a esta situación de, de crisis y plantear convertir esta mayoría social en mayoría política, pero con una estrategia de ruptura con el sistema, ocupar las instituciones para disolverlas y abrir un proceso constituyente donde la gente pueda decidir su futuro. Y yo creo que hoy en Cataluña se abre una oportunidad más clara en este sentido, porque hoy en Cataluña hay una crisis de, de régimen y una crisis muy importante en lo que tiene que ver el derecho a decidir. Se ha visto claramente que España es irreformable, que la Constitución es irreformable, que no da cabida a las aspiraciones soberanistas del pueblo de Cataluña y frente a esto solo queda una opción que el pueblo de Cataluña mediante una consulta pueda decidir. Y hemos visto como en los últimos tiempos las aspiraciones soberanistas e independentistas han ido a más y yo creo que hoy el debate sobre la cuestión nacional pues nos abre una serie de oportunidades para poder decidir, pero poder decidir sobre todo y el reto está y el reto que planteamos desde el Proceso Constituent es llevar este soberanismo encotillado que plantea el señor Artur más, que es Estado propio sí o Estado propio no llevar este soberanismo hasta sus últimas consecuencias y reivindicar poder decidir sobre todo, decidir qué país queremos en términos sociales, económicos y políticos porque señalar que la independencia per se no nos va a solucionar absolutamente nada, que una independencia en manos de, de la Caixa, en manos de Avertis, no implica ninguna independencia ni emancipación social. Y desde este punto de vista, lo que planteamos desde el proceso constituyente es eh, reivindicar este poder decidir sobre todo y, y devolver con este proceso constituyente la capacidad de, de que el pueblo de Cataluña pueda decidir su, su futuro en todos los ámbitos. El proceso constituyente cuando uh, fue planteado por de Oliveras y Tres Aforcadas, uh, presentó un manifiesto con una serie de puntos donde establecía unos mínimos de ruptura con el sistema actual. Y estas son las propuestas de partida. ¿Cuáles son algunas de estas? Pues lo que plantea el proceso constituyente es, por un lado, la nacionalización de la banca, porque la banca tiene que ser uh, un. un un negocio privado cuando debería de ser un servicio público en manos de todas y todos lo que plantea también el manifesto del proceso Constituen es que, es que es necesario uh, pues otra práctica otra práctica otra práctica política uh, se tiene que plantear una, una política donde haya un límite de mandato, rotación de cargos, una política al servicio de, 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 de la gente y por lo tanto plantear una política totalmente antagónica a, a la dominante. Lo que también plantea el Manifesto del Proceso Constituente es que lo que se tiene que hacer es revertir todas las políticas de recortes que se han venido llevando a cabo. La salida a la crisis no implica más producción, la salida a la crisis lo que implica es replantear el actual modelo productivo en términos sociales y en términos ecológicos y esto lo que implica es... Más más inversión social, más inversión en sanidad, en educación. Uh, esto es invertir en, 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 en futuro y implica también repensar el modelo productivo en términos, en términos ecológicos y, por lo tanto, plantear... Un modelo, un modelo productivo que tenga en cuenta los límites de, del planeta Tierra y el proceso constituye lo que plantea en términos también económicos, es que es necesaria una reforma fiscal progresiva, que quien más tenga más pague, perseguir el fraude fiscal, eh, combatir la, las inversiones en industria armamentística, en industria nuclear y plantea un cambio de modelo que en definitiva debe de las propuestas que muchos movimientos sociales han venido haciendo a lo largo de los últimos años. Yo creo que desde Cataluña es fundamental plantear alianzas con movimientos y organizaciones políticas en el resto del Estado que sean sensibles a, a esta a esta cuestión, porque yo creo que lo mejor que le podría suceder al Estado español es que hubiese en Cataluña una consulta y que la consulta saliera a favor de, de la independencia de, de Cataluña. Esto generaría una crisis de régimen aún más aguda de la que hoy tenemos y abriría la posibilidad para profundizar en procesos constituyentes en otras partes del Estado. Yo creo que esto es el reto y que es necesario hacer mucha pedagogía en el resto del Estado, porque hoy lo que vemos es que el discurso nacionalista, tanto catalán como español, está hegemonizado por parte de, de aquellos que tienen el, el, el poder y que utilizan la cuestión nacional para sus intereses partidistas particulares. En Cataluña el discurso dominante en relación a la cuestión nacional es el de que España nos roba. ¿no? Y esto es un discurso que es falso. Evidentemente hay un problema con el déficit fiscal, pero en Cataluña tenemos los ladrones en casa. Y son aquellos que están al frente de La Caixa, están al frente de Repsol, están al frente de una serie de grandes multinacionales que, que, que se están enriqueciendo con la situación actual de crisis, mientras conducen a, a Cataluña también y a la gente de Cataluña a una situación de bancarrota colectiva. Es necesario, en primer lugar, sacarnos los ladrones de encima en Cataluña. En vez de mirar hacia, hacia Madrid, por lo tanto, es necesario plantear un discurso alternativo sobre la cuestión nacional en Cataluña. Y también yo creo que es necesario que, desde las organizaciones y gentes de izquierda en el resto del Estado, sean conscientes que un gobierno español que no permite la consulta en Cataluña es un gobierno que tampoco permite uh, ni respeta los derechos sociales y laborales en el resto de, del Estado. Y es fundamental crear, crear, estas, crear estas alianzas y, por lo tanto, defender uh, un proceso emancipatorio e independentista en Cataluña desde una óptica solidaria internacionalista con el resto de, de, de pueblos ya sea en el Estado español o ya sea en otras partes de la periferia de la Unión Europea. En estos momentos en Cataluña yo creo es donde la crisis del modelo de, de Estado es, es, más, es más aguda uh, la reforma del Estatuto, el fracaso de la reforma del Estatuto uh, planteó a los ojos de amplios sectores sociales pues que España no se podía reformar y que por lo tanto se tenía que ir más allá y por otro lado también hemos visto que el contexto de crisis económica uh, ha hecho que, que partidos como Convergencia y Unión que nunca han sido independentistas utilizaran la cuestión nacional y hayan utilizado la señera para intentar tapar todo su arsenal de las tijeras y han pensado que utilizando el debate soberanista pues podrían esconder sus políticas de recortes esto hemos visto que no ha sido así en las las últimas elecciones autonómicas, con y Unión se quedó muy lejos de la mayor absoluta que, que perseguía, a pesar de que Artur Más se presentó como el Mesías y el Salvador de Cataluña. Y la gente a la hora de votar independencia votó, eh, votó más a Esquerra Republicana que no a, a, a CIU. Y al menos esto es también lo que se está viendo hoy. En los sondeos electorales, pero es que la lo que vemos hoy es que en Cataluña está haciendo seguidismo de las políticas de convergencia y unión. Vemos como es que la República lo que está haciendo hoy es mirando hacia otro lado cuando hay casos de corrupción sanitaria que están siendo denunciados o cuando hay casos de, de, represión, de represión policial. Por eso es necesario que, frente a este discurso hegemónico y dominante en relación a la cuestión nacional, se plantee un discurso alternativo que vincule derechos sociales y derechos nacionales. Desde mi punto de vista, la CUP ha venido haciendo un trabajo ejemplar en el ámbito municipalista, de plantear otra, otra práctica política, otro, otro, otro discurso y en las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña vimos como la entrada de la CUP al Parlamento fue resultado también de la importante movilización social indignada de, del, periodo, del periodo anterior y como la CUP ha demostrado que, que sí que es posible plantear alternativas políticas, incluso que vayan que basándose en el municipalismo vayan más allá del municipalismo y, y ha planteado una, una regeneración de, del debate político yo creo muy, muy importante cuando desde el proceso constituyente se lanza la, la propuesta del proceso constituyente es porque se piensa que es necesario pues um, intentar sumar a, a distintos actores sociales actores sociales que a lo mejor nunca estarán en, en la candidatura en las candidaturas de unidad popular que no estarán en otras organizaciones uh, en otras organizaciones políticas y por eso lanzamos el proceso constituyen con la voluntad de, de, de poder incluir y sumar a muchas personas que están sufriendo la crisis personas que incluso no se sienten independentistas pero que piensan que, que la actual salida a la crisis es profundamente injusta y se tiene que cambiar esta esta política proceso constituyen se lanzó con esta voluntad de poder sumar de, y de poder aglutinar, no porque se piense que el poder constituye el proceso constituyen es la solución a, a todo, porque no lo es, pero sí con la voluntad de crear un nuevo instrumento político y social que pueda sumar con otras fuerzas, como por ejemplo la, la, la CUP o otras, otras fuerzas de, de la izquierda social y política en, en, en Cataluña, porque entendemos que la unidad popular y la construcción de la unidad popular es algo que va mucho más allá de, de siglas políticas y que se va a basar en en la unidad de acción y, y la unidad política y el trabajo conjunto desde la base. Y desde esta perspectiva es desde la que trabaja el, el proceso constituyen con la voluntad de sumar. No se trata de ir de unas próximas elecciones con una papeleta que ponga proceso constituyen al lado de otras donde podemos tener muchos elementos en común, sino lo que se trata de, es sumar. Evidentemente no, no es fácil, pero, pero o sumamos y o planteamos desde abajo y a la izquierda una alternativa política o lo van a hacer otros y en concreto vemos como el vacío en política no existe y si no se hace desde opciones de izquierda y solidaria, vemos cómo pasa en Grecia, que opciones fascistas y de extrema derecha se hacen un espacio, un espacio político en el contexto actual de crisis y, por lo tanto, creo que hay una responsabilidad por parte de la izquierda social y política de plantear también una alternativa en, en este sentido. Bueno, el proceso constituye cuando se lanza, se lanza a partir de este manifiesto que, que, que plantea un cambio en las políticas actuales de salida a la crisis, se lanza también planteando otra, otra práctica política y se lanza con esta perspectiva de que en unas próximas elecciones la voluntad es de, de poder ir a, a las mismas, intentando sumar y planteando una, una, una alternativa que aglutine a distintos sectores sociales y, y políticos. Pero diríamos que esto es como el fin de la historia y a cómo vamos a llegar allí, ¿no? porque eh, el objetivo más importante del proceso constituyente es aglutinar a nivel social, aglutinar desde la base, construir este nuevo instrumento político y social a partir de asambleas locales, eh, fortalecer también la movilización social, la desobediencia. Si todo esto no existe, no va a haber ni proceso constituyente, ni proceso de ruptura, ni, ni ningún tipo de candidatura. ¿no? Por lo tanto, diríamos que el proceso se plantea desde esta perspectiva política, pero teniendo muy en cuenta que si no se construyen unas bases sólidas de, del proceso y unas bases de ruptura y unas bases de movilización y unas bases que permitan hacer pedagogía política y formar también políticamente a, a la gente, si todo esto no se... Sé, no se consigue no haber ninguna candidatura ¿no? y por lo tanto estamos trabajando desde, desde este ámbito, desde, desde la base y también eh, desde un trabajo asambleario que en última instancia será la Asamblea del Proceso Constituent quien decida pues, cómo, cómo se plantea este, esta alternativa también en términos electorales. Bueno, y lo que vemos es que las instituciones están totalmente ocupadas y secuestradas por el poder económico y, y financiero y la mayor parte de la clase política ha superita, se ha supeditado a los intereses eh, económicos y los casos de corrupción son el mejor ejemplo de, de los vínculos estrechos entre política y, 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 empresa, y empresa o intereses o intereses económicos, las instituciones no se pueden reformar, es imposible uh, lo que es necesario es, eh, es redefinir eh, el modelo político y, y social y el marco político y, y social y esto lo tenemos que hacer entre todas y, entre todas y todos uh, desde este punto de vista cuando el proceso constituyen se plantea eh, la cuestión política no se plantea para cambiar la, la política desde dentro ni para reformar las instituciones sino que se plantea como un proceso de, de ruptura, de disolución de, de estas instituciones y devolver a la gente la capacidad de decidir sobre, sobre, sobre su futuro.